Muy bien, nos colocamos. Buenos días, eh, gracias a todos por vuestra presencia. Os hemos convocado para la presentación del de nuevo jugador del Deportivo Alavés, Lisandro Magallán. No, no, no Magallán, Magallán. Eh, al que le damos la bienvenida y como es habitual, eh, toma la palabra el presidente del Alavés. Buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia y también a la presentación de Lisandro. Yo no voy a decir el apellido por si acaso para no meter la, la pata, pero bueno, Alfonso lo ha, lo ha dejado claro. Yo simplemente y muy brevemente agradecerle a Lisandro el haber aceptado la oferta y el ofrecimiento del Deportivo a la vez. Para nosotros es un orgullo y un honor contar con un jugador con la trayectoria de, de Lisandro... No hay, que, no hay que descubrir nada, sino solo ver los clubes en los que ha estado y los que proviene para ver que estamos ante un grandísimo jugador. Agradecer también, y si también para nosotros es también un honor, que llegara a un acuerdo con el Ajax de Ámsterdam para tener la cesión de sus derechos y desearle toda la suerte del mundo, porque al final, Lisandro, la suerte tuya va a ser también la suerte del, del club ojalá tu estancia aquí sea fructífera. hagamos una magnífica y hagas una magnífica temporada. y como decía, el ahora cuando veníamos, eh, bueno, pues en la vez ha habido grandísimos jugadores argentinos eh, desde hace ya muchos años. y bueno, esperemos que tú seas uno más y que tengas todos los éxitos deportivos. Gracias. qué tal? buen día. bueno, en primer lugar, agradecer por la bienvenida de hoy y por el recibimiento que me han dado mis compañeros en el día de ayer. Desde que llegué del, en el, el día del martes eh, me han tratado muy bien y bueno, quiero expresar mi, mi alegría de estar acá. Estoy muy contento de esta oportunidad para mí en mi, mi carrera personal. Siento que es una oportunidad muy linda y espero estar a la altura de las circunstancias. Eh, como siempre, es mi personalidad. Voy a intentar dar lo mejor de mí para poder ayudar a los objetivos de, del equipo y, y de alguna forma devolver dentro de la cancha la confianza que, que me han dado el, el club a la vez por, por traerme aquí. ¿Te preguntas? Muy buenas, Lisandro. Bienvenido a Vitoria. John Dos Santos para Radio Marca. Eh, yo, a mí me gustaría preguntarte. Eh, ¿Qué has visto en el proyecto del Deportivo Alavés o qué te ha convencido del proyecto del Deportivo Alavés después de haber estado, sobre todo en, en Boca Juniors, dar el salto a Europa con el Ajax? Y no sé si esto es un paso atrás en tu carrera, un pasito a un lado. Y, y pues bueno, que nos cuentes eso. No, no lo veo como un paso atrás. Eh, cuando me llamaron del Deportivo Alavés, me sedujo la propuesta de, de, bueno, de seguir creciendo como futbolista. Lógicamente, lo que uno busca siempre es crecer. Eh, y eso es lo que presentí y encontré en la propuesta que me ha hecho el deportivo a la vez. Eh, y es por eso que estoy acá, porque tengo las intenciones de seguir creciendo como futbolista, seguir perfeccionándome y, lógicamente, aportar lo que yo tenga para aportar para el, también el crecimiento del club. Eh, Lisandro. Lisandro, te... Quería preguntar un poco: jugaste esa final de la Libertadores, eh, la llegada a Europa, luego pocos minutos, no sé cómo has vivido un poco ese, ese cambio, esos ocho meses, supongo que no muy sencillos. Sí, bueno, fue un cambio muy grande en, en mi vida, digamos, no solamente en mi carrera como, futbol, como futbolista. Eh, lógicamente, lo que los jugadores, por, sobre todo en Argentina, o por lo menos hablo de mi, mi, mi cuestión personal, mi sueño siempre fue ser jugador. Del fútbol europeo, que es donde están las mejores ligas, la, la, los mejores jugadores, y hoy siento que voy a formar parte de un, de un equipo que está en una de las mejores ligas de Europa, del mundo, no solamente de Europa, sino del mundo. Así que estoy muy contento por eso y tengo las expectativas eh, muy arriba, porque vengo con muchas ganas de, de, bueno, de crecer, como dije antes, y de ayudar a Deportivo a La a que siga creciendo. ¿Cómo fue la, la adaptación a, al fútbol europeo? Que es, di, que es diferente al, al fútbol sudamericano. Eh, venías de un club grande como Boca, te vas a otro de, que el año pasado hizo gran campaña como Ajax, pero se suele decir que, que cuesta adaptarse a ese fútbol diferente, que hay, que hay más velocidad en el juego, que hay más calidad en los jugadores. No sé, no sé cómo fue para ti ese cambio. Sí, sí, bueno, así como lo, lo describiste vos, está bien. Eh, hay diferencias. Y bueno, a mí me tocó. Mi salto a Europa fue en un club. Holandés con un idioma totalmente diferente, eh, sabemos lo que eso significa. Eh, no, fue, fue una experiencia muy linda para mí porque me ha tocado estar en, en, en los seis meses que estuve en mis primeros seis meses en Ajax, eh, hemos salido campeones de la liga y campeones de la Copa de Holanda y llegado a semifinales de la Champions que bueno hacía mucho tiempo que, que Ajax con toda su historia no, no lo había podido conseguir. Entonces me tocó vivir eso que fue fue un aprendizaje. Yo siempre digo que las cosas que me van pasando en el fútbol son aprendizajes y, y bueno, son, cuentan en mi experiencia lo que le puedo aportar hoy en día al, al deportivo a la vez. Lógicamente hoy entiendo que al tener la, la facilidad con el idioma, quizás esa adaptación sea mucho más, más fácil, más práctica para mí como jugador. ¿Cómo eres y, y qué crees que puedes añadir? Sí, mira, por ahí eso no me gusta definirme como jugador porque quizás... Yo veo a cosas que de afuera no se noten, eh, pero sí lo que, lo que siempre busco y deseo es ganar, cualquier cosa que esté jugando, sea en un entrenamiento, un ejercicio o sea un partido. Así que lo que por ahí me gustaría transmitirle a mis, a mis compañeros es eso, la, la, la ambición y el deseo de ganar a lo que estemos jugando, que es por un poco lo, lo, lo que yo siempre prioricé en... En mi carrera como jugador, eh, tener mentalidad ganadora. Eh, Lisandro, vienes a, a ocupar el hueco de, de un jugador que has, eh, lo ha hecho muy bien, ¿no? Estas dos últimas campañas, como es, como es Guillermo Maripán. Eh, no sé si ya eh, si, si has podido ver algo del Alavés en estos seis meses, sobre todo, que estuviste en Europa, ya en el en el Ajax. Eh, y, ¿Y qué te ha pedido así el garitano en, en estos primeros entrenamientos? ¿Qué espera de ti? Mirá, en el inicio de la temporada a la vez ha tenido un buen arranque, con buenos resultados. Bueno, defensivamente está claro que es un equipo fuerte porque en estos tres partidos solamente eh, le han convertido un gol. Y creo que eso muestra también que a pesar de la salida de un central como Maripán, eh, el equipo sigue siendo fuerte en ese aspecto. Eh, y nada, yo vengo a aportar eso. El, el entrenador, ayer estuvimos hablando un poco y lógicamente. Fue mi primer día ayer, él entiende eso, yo también, eh, y la idea es tratar de adaptarme lo más rápido posible a, a mis compañeros dentro del, del campo de juego, eh, para que todo fluya con normalidad y que, bueno, que esta fortaleza defensiva que tiene el equipo se siga manteniendo y se pueda seguir mejorando, lógicamente. Elisandro, eh, una vez que, que sabías que venías a Vitoria, eh, no sé si has podido hablar con algún compañero, decía el presidente, no muchos argentinos que, que han pasado por aquí, no sé si coincidiste con Caleri, con Lo Celso, gente que sepa lo que es el Alavés y que te haya podido contar cosas ya de lo que te ibas a encontrar aquí. Sí, bueno, estuve charlando con Caleri, me dio muy buenas referencias, eh, de hecho, bueno, los familiares de mi novia son de aquí, de los países vascos y también me han dado referencias de la calidad de vida que hay aquí, así que... En, en el poco tiempo, los pocos días que llevo, eh, lo que he visto y bueno, lo que he visto del club eh, me está demostrando que no se han equivocado las referencias que me han dado. ¿Alguna pregunta más para Alessandro, al presidente? Eh, por corroborarlo, Alfonso trae opción de compra a final de temporada. En principio es una, en principio es una cesión. ¿eh? El, el propio Ayas sacó el comunicado que indicaba la opción de compra. Hay, hay una posibilidad, pero bueno, en principio la idea es opción. ¿Algo más? Gracias. Gracias.